canciones cantaban o cantaban. Cantó, ah, canciones. Cancións do lugar, a verdade que no menino hay... de a de su no, pero iso no, pero aí de pequenos e su canción, a verdade es que non hai. As cancións eran en castellano. É máis de maiores, de cando maiores, son as tal, non hai, pero non son cancións cantadas de do lugar. Non hai, además, de pequenos tampouco tes ninguna, son bueno, en castellano. Que, nun... sí, son en castellano e non menos as que se sacaban os cantares, pero si sí, menos as... os cantares que les sacaban xente, xente antes bueno, cando feía algo, lo les sacaban un cantar. Miesen algún sí, aquella que sí, ¿te acuerdas aquella que rubiabas naranjas y...? Sí, y eso sabe mi abuela sabe un montón eso de cantar. Eso abuela sabe todas. Sabe todas. Sí. Porque... ahí me dice algún cachín, alguna cosa. Sí, luego, de... que sí se sabe mucho mi abuela son... la... acertijos, adivinanzas. Y esas sí que son todas de lugar. Y, no, y en castellano no más coñozo. O sea, son de aquí. Porque luego hay otras como yo, tú puedes cantar de castellano, pasa a traducir su lugar y a cantar, ¿no? Pero esas no le busco ninguna... comparación con el castellano, no existe en castellano. Después su abuela hizo también poesías, también. En la de Andureña se puso la Divina Pastora, pero sí, tu abuela ha hecho un mogollón, ha hecho muchas. Mi abuela se inventó un cantado, mi abuela es muy, muy dicharachera, siempre ha sido así, muy abierta, y con un grupo de mujeres mayores se vestían en carnavales, y una vez se vistieran de un y traje así, de sardina. Y hizo una canción para ese traje que y cantaban ella. Está escrita a tu lugar, pero ya ha escrito ella, no es que sean de... de antiguamente y que era una tradición. Antes se feía que era festa, se feía festa a gente y a feía y se divertía. ¿Te acuerdas en la que hemos visto ahora el enterro de sardina fai poco que han puesto un feno? Sí, también. De fai mutu. Era todo lugar al feno. Ahora para intentar el feno hay dios que faga nada. Bueno, le das la sardina gratis y ni esa, no se falla a gente. Pues, esa cosa. Y ahí sí que se sacaba y se hizo todo. Y luego hay un villancico de lugar que sí que coño junto me dice nuestro gente. O escribí un profesor un que estuvo de maestro aquí, que es de lugar. Y a partir de entonces se han sido siempre... que fue el pionero de falar. Se han sido siempre en las escuelas, siempre. Y todo el coñazo, más o menos. Y él también la sabe. Él la sabe, él la tiene letra. Él sin la letra no me acuerdo. No, pero está, no está un teléfono. Trae el teléfono. Él la tiene canción. Espérate, que... sí, un blanco. ¿Estaba hablando de esto de sardina? Sí, un terro de sardina. Sí, un terro de sardina. Un terro de sardina ese fai un miércoles de carnaval. Cuando acaba carnaval. Cuando acaba carnaval es un miércoles de afinida. O sea, ahora sacamos cruz de escuela para ir, pero se diva a iglesia y se ante un cura te diva itando a cinidad. Como que te claro, como eso sería como un paso no igual sé si o no. Para que era exactamente. A ver, en España, sí, eso es igual. En España, un miércoles de carnaval es domingo. Lunes. Martes y un miércoles de cinidad. Y un miércoles de cinidad. Y es una fiesta religiosa que sí, hay. Sí, bueno, nos itaban que, a no sé qué conmemora, me parece que cuando le sellan los apóstoles esa cuisina sin la cabeza. Pues esa bueno, la verdad es que pasa eso muy mal. Y entonces tú te sacaban de la escuela a tus pequeños. Y bueno, sí, esa misa que era por la mañana. Y el cura, pues te iban pasando, no sé cómo. Después de hacer una misa. Sí, y agarra, cuando esto agarra cinida de albas, que se di. No suga, sería albas. Agarra así un puñillo de albas. Y te fai como un acuro. Te fai como un acuro así en la cabeza y te da algo. Y después por la tarde se fai un terro de sardiñas. Y que por la tarde un terro de sardiñas. O cura, agarramos una sardiña y divan dos mujeres chorando. Es como las planilleras, ¿no? A sardiña, es a que se ha muerto. Es a que se ha muerto. Y de dientro van, pues un que fai de cura, una que fai de billúa, de... la sardiña, que a que fai, como yo se marea, se cae. Y luego va un montón de gente, pues, acompañando y no entero. Que, por cierto, sellas tú o te y hermano con tu abuela. Era te y hermano. Y claro, se iban chorando. O cura normalmente tiña algunas letanías, algunas cosas que eran así como muy cachonda. Es que no me acuerdo. No me acuerdo, pero eran cosas así como... pues como retos de la iglesia... pero que cuando él os iría, no os iría a todos de currir, ya, pues vosotras que estáis debajo de mis... sayas. Y luego es... como para picar un puñalino. Como así picantonas y tal. Y iban así por dos calles del lugar y luego llegan a plaza, cuando llegan con un terro, bueno, a Villúa se marea, bandos de luz, vestidos bandos de negro. Pena con las ratas para arriba, pena para arriba. Y cuando llegan a plaza, el ayuntamiento te han comprado muchos kilos de sardinas, te han hecho una fogueira grande, a Santos Sardinas y se invita a tu gente a comer sardinas. Una conmemoración de y este año queríamos a nuestra asociación volver a Fela. Porque ya llevamos dos años sin Fela y sentí ya no un fai. Dos años no, no muchos años. Sí, pero de, sí. No, de sardinas le veis dos años. Más años. De Ofelo que o espectáculo, más. Más tiempo. Te digo hoy que... dos o tres, no le das más. No, desde antes de que empezó la crisis ya nos ya llevamos 8 años. ¿Tantos en Fela Sardinas? Sí. 4 años, cielo, 4 años mínimo no se fai.
porque ya empezamos ya no fue. Pero onde está Sardinha en a guardería, estaba de Impairi, Miguel, estaba de Impairi, primeira legislatura, ya creo que non se fiu, si que. Sí, me parece fiu. Ainda fidemos ao. No, pero digo cuando estemos na primeira que hemos estado junto. Eu creo que sí. No sé, creo que se fidou un ano, dos. Se fidou o tema da sal en a plaza, non se fidou o tema de andar. O que non se falle, bueno, e o de sal da Sardinha se falle porque non se falle. E logo está aquí os fornazos tamén, que outra festa. Porque os fornazos é o día... Agora, non? En Semana Santa? Non, agora son as borrallas. Agora son borrallas, en Semana Santa os fornazos. É o domingo, de... El domingo de Resurrección. Domingo de Resurrección. Que vos chaméis ali, como chaméis en Portugal, o domingo ese de... Espérate, que é despois de Semana Santa, o último... Resucita a Jesucristo. Te... No, vos tendis un ese, como chaméis, de Pascua. Ah, o domingo de Pascua. O domingo, e se non é toda Semana Santa, e despois o domingo... Aquí era vir a guardar o fornazo. Claro, vir a guardar o fornazo. Iban a guardar as mulleres e os homens iban a atracar. Tamén, pero bueno. Non, non, pero a ver, non. No, cielo, iso tampouco. Como se atracaban agora? Cielo, iso non é real tampouco. Íbamos tos, íbamos tos de borrallas. Que te xuntas por un amigo. As borrallas non. E os fornazos. E logo, o fornazo é unha comida que se fai aquí, que é como unha especie de... Empaná. Empaná grande, rellena de carne, de... De chorizo, de panceta, de... Bueno, é unha receta. Depende do que le queres meter, va. E iso se fai e se leva... E a veces le metían un ovo tamén dentro e cando metían un forno se cudía. Entón, tú te ibas ao campo a pasar o día e te levabas iso para comer. Un fornazo. E logo que la di é que te iban a atracar. Pois, o mellor, se si iba con un grupo de amigos, se si iban con un grupo 6, se si iban un pouco máis maior que nós, pues sabían que estábamos en unha casa de campo, non sei onde, pues les iban como a atracarnos, a quitarnos a nosa comida, tal, non sei que. E moitas veces simplemente tamén para estar, para xuntar, sí. Juntos, e bueno. Logo dirivo iso moitas veces, ya, non ia dicir, se levaba solo iso, logo ya fui dindo que ella como se compraba outra comida, se feía claro. Asado, ou tal, ou... Sí, inclusive, máis grande eres. Inclusive, de máis grande, logo ya se levaban vivías, ya feías unha festa para ir no campo, claro. Se xuntaba, pero era tamén da atracar, é máis cando eres máis pequeno. Cuando eras sí. Más pequeño, pues sí, es como si dile un poco de pillería, claro, ¿no? De, claro. De atracar, dile atracar. Que sí, atracar, no estábamos tan tranquilos y vinís a atracar. Pero íbamos todos, no es que fueras, no es que solo fueras vos de fornazo y nos, nos íbamos un grupo. Por sí, un lado, pero después debís atracarnos. Y que en general no se juntaban, pues, también, porque además no querían que fuera. Mundagalas, cundagais, non se xuntaban, non? Non te iban a ese sitio xunto, cando eras máis pequeno. Sí, cuando logo, ya cando vas máis así de adolescente e tal, pois pues ya sí, se xuntaban. Logo, xa, muitas veces, pois pues era pillería esa de estar pai de cachondeo. Me estás dando a radón. E surgiro que se gira. Pero non é que... A ver, te estou dando a radón, pero é que tú dices que non íbamos de... Como que non? Te estaba dando que íbamos cada grupo por un lado e despois debes atracar. No, en un principio non has dito que íbamos. A mulleres por un lado e os homens por outro, despois debes atracar. Como se notamos 15 anos de cada A que sí? No, pero en un principio... Ya somos 15, que non nos fomos en la 15. Bueno, pues ya os vais pronto. Bueno, bueno. Entonces, a máis festas, outras festas... As borrallas que son agora. Agora as borrallas, tamén era o mesmo sentido, pero as borrallas, por o que sea, hai xente. Bueno, é que se ha dixado... As borrallas era o mesmo, dira pasar o día... Pero a Santo Castañas. Que o día dos santos, de todos santos, te ibas ao campo e... Asabas as castañas. Asabas as castañas. Asabas as castañas, asaban, se comían no campo, pero era... O de as castañas. O de San Joan, que hemos feito tamén por asociación. Pero antes era unha fogueira, pero en cada barrio, en cada zona. Agolla... A noite de San Joan se feían fogueiras por as calles. Por calles. Cada vidiño feía unha. E aquí o que se queimaba era, se tivo o campo e se agarraba a tumillo. Os vidiños. Se agarraba a tumillo e se feían fogueiras grandonas que chiraban moi ben e iso que se salta e se queima. E cando saltabas era, salve miña abuela, salve mei pai, tiñas que dile vidiño. Salna. Salna por miña Mairi, salna por non sei que. Sí, que é como se te purificaras con un fogo e un fumo ao saltar. Ao saltar como que le dedicabas o salto a alguén, non? Entón, salna por miña Mairi, salna por miña Mairi, salna por miña Mairi. Saltar a fogueira é sanialse. Sanialse. É como se le estuvieras dando... Entón, salna por miña Mairi, salna por miña abuela. Ella era salna, non era salna. Pero tú saltas por ele para quitarle... Para quitarle, que sei, como para darle que soy de, para darle coisa boa, para un pouco esa idea. E os últimos anos hemos feito con asociación, en a praza, para toi xente. Para toi xente. Que incluso mulleres de 80 anos han saltado. Sí, ya cando ya estaba fogo, ya. Sí, no, pero a xente le gustou, claro, porque... E logo outra festa moi grande que hai quita... Bueno, que antes era moi grande, a boia xa quedaba en... San Bernabé. Era San Bernabé, que era o patrón do lugar. E antes era onde se feían as currías. Se feían as capeas. O Ondi de Junio. Ondi de Junio. Que agora... As capeas e todo iso se pasou en agosto, cando a festa do emigrante, que cando se fai a festa grande do lugar, e en esa fecha, con a asociación nosa, o que hemos feito así un mercado medieval. Se fai unha festa medieval que se chama Centenaria. Sí, pero iso foi a segunda, que le pusemos, hai que dali sí, en torno a...
a unha figura histórica como aquí no siglo XV, un personaje, Hernán Centeno que se chama, pues en torno a esa figura ya cuando conquistou o noso lugar e tal, hemos organizado toda unha festa medieval. Se vestiu o mundo, tenemos un montón de cousas e ojalá se vestira máis, pero un día diferente e no lugar. Pero primeiro ano nos vestimos 4 e este ano pasado e algo moita xente. Ya temos exhibición de cetrería, pasacalles, un montón de cousas. E logo en febreiro San Blas. Patrón. E as candelas. O día 2 son as candelas. 2 de febreiro son as candelas que corren con os cabalos. No, as candelas no. As candelas eran os maiordomos. As candelas o día 2 que cuando é a Candelaria, é unha virgen das candelas. E corrían os maiordomos. E se saca de procisión a virgen e se fai aquí un pan. Sí. Que é o pan das candelas, que é así como erguendo, como se fora unha pizza, así gordo. E logo leva un montón de adornos, como de adornos figuras de pan por cima. Figuras. Leva palomas, leva flores, leva... Se le ponía así un montón de cosas por cima. Y as cintas. Se queda como unha torta, así. Y as cintas que sí. Y eso, estou explicando as candelas que había de antes. E logo, ese día, se vai a misa, con a procisión e tal, e o cura vendí e ese pan. E ese pan, de sempre, por lo menos na miña casa, sí, e miña abuela sempre me ha contado, pues tens que comer un cacho de ese pan, que sí, está vendí, ou das as viriñas, se non teñan, que sea, e incluso o ganado. Pues, que si tes cabalos, si tes animais en casa, lo que sea, tamén se le dá un trozo de ese pan. Para que é como unha idea de que protegera. Para protegelo, como para protegelo, como que para que fora bo, para que traballara ben e tal. E logo, iso é o día das candelas, que agora tamén con os cabalos e tal, que o día seguinte e máis ben de cabalos, se sacan, se faen como a procisión por a noite con antorchas. Porque as candelas originalmente esa festa é porque se encendían fogueiras. Pois se sacan con os cabalos, con antorchas, se faen a procisión. E o día seguinte, que ya é San Blas, e cando se fai procisión con o santo, con San Blas, vai con cabalos, hai xente montada de... van vistas de saia bordada, así, con o traje típico bueno, de aquí. Bueno, aquí xa deu cambiando. E... unha camisa, é un pañuelo de 100 colores ou outro. Por pañuelos hai un montón canutos, de... canutos e a saia bordada. Unha saia bordada. Que como... é unha saia... en castellano diden a... é unha saia de fieltro. Sí. De lana. De picado, en castellano falda logo, de picado. E logo, o que facen é... moitos dibujiños recortan en... Dimo a mí que estou fendo unha. E logo os van cosendo e entón van moi adornadas as saias. E pois se logo levan as medias de... as de garbanzos. De garbanzos, levan os zapatos, sí. Levan chaleco, camisa... Sí, e o típico... E logo miña abuela ten unha cousa que son as mantillas de rocador. Sí, pero esas ya non... Eso, sí, que iso tamén ten... Levaban o pañuelo e levaban unha mantilla así de terciopelo negro, bordada en azabache. Que miña abuela estaba mantilla de rocador, en casa ten de su abuela e todo, e iso tamén supiña. E ese día se corri con os cabales, e o tercer día era burricá, que ya non hai, que era sí, correr solo con burros. E o que se faí na misa tamén, que vendidín cintas. As cintas. As cintas, hai unhas cintas de xente arriba, vendedio cura, as vendidio cura, e te apos o cuello. Que San Blas é o punto patrón dos animais e da garganta. Claro, protector da garganta. Normalmente te atas unha cintinha na garganta, e a desposta hasta o día de... Mércules definida. Hasta Mércules definida. Que cando deberías cortala e quimala. Para que te proteja dos males da garganta. E agora non hai burros, já se corre todo. Os tres días se corre. E logo San Blas era San Blas, San Blas... Era as candelas, San Blas e a burricá. Claro, era San Blas o primer día, que se corre a cabalos por outro lugar, que nadie sabe moi ben o origen desa festa. San Blas é o día 3. O día 3. O día 3. Candelas, 3 e 4. 2, 3 e 4. Candelas, San Blas... 2 e candelas. E San Blas, 3 e 4. E despois a burricá. No. Home. San Blas, de... San Blas, 3 e 4 burricá. Sí, pero, caro. Vale. Estou dicindo 2, 3 e 4. As candelas, San Blas e a burricá. Sí, pero que has dito... E te despido burricá. Cielo, has dito... E a burricá. Bueno, que en Valverde ya fadín 5 ou 6 días. Bueno, en Valverde se fadín unha semana. Mas esa festa de San Blas é aquí... E en Valverde. Aquí e en Valverde. Aquí e en Valverde. Sí. No, San Martín non fadín ese tipo de festa. San Martín tamén. Tenen outra.